Okay, hello everybody. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Hello, ¿cómo están? Good evening. Good evening. Good. Okay, very good. All right, ya vamos a comenzar. Let's wait 1 minute. Okay. Ok, alguien está preguntando si el link es el mismo. Sí, siempre, el link siempre es el mismo. Ok, very good. Let's go ahead and get started. Okay, so ¿cómo van con la plataforma? ¿Cómo van con el uso de la plataforma? Esta semana estaremos en la sección 2. So pueden comenzar en la sección 2. Okay. ¿Alguien no está en la sección 2? ¿Alguien todavía está en la sección 1? Yo estoy en la última lección de la 1. De la 1, okay, pero ya ingresando acá. Ana, ¿todavía está en la sección 1? Ana Rodríguez. No la escucho porque tiene el micrófono apagado. Ok. Sí, todavía. Ok. Mi recomendación es que se pongan al día, ya que los temas que vamos a ver tienen que ver con la sección 2. Ok. Entonces va a estar un poquito perdido. De acuerdo. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la sección 2? ¿Alguna duda, algún ejercicio que ven ahí que tienen alguna pregunta? Ok, very good. Ok, so, ¿recibieron la guía? ¿Recibieron la guía? Sí. Yes, yes. Ok, vamos a trabajar un poquito la guía, que les va a ayudar con los ejercicios de la sección 2. Ok, solo le voy a pedir un favor. Si usted tiene mucho sonido a su alrededor, por favor, apague su micrófono y solo préndalo cuando usted va a hablar. Ok, very good. So, repasemos, vamos a hacer dos repasos. Los números y this, that, these, and those, los demostrativos. Ok. So let's do the numbers together. Let's do a little practice, all right? ¿Cómo van ustedes con los números del 1 al 100? ¿Pudieran ustedes reflejar y contar, identificar números del 1 al 100? ¿Sí? Okay. Yes. Si alguien tiene todavía alguna duda, hay una videoconferencia que tuvimos la semana pasada. Está en nuestra lista de reproducción de YouTube. Y dice números. Allí yo hago una presentación sobre cómo identificar los números. Y el patrón que usamos que se repite del 20 hasta 100. ¿Ok? No lo voy a hacer aquí en esta reunión. Si ustedes no lo han visto, les recomiendo que vayan a la lista de reproducción de YouTube. Encuentren el video con el título números y vean la presentación. Ok, very good. ¿Quién me ayuda con la número uno? Yo. Ok, Aura. Plus 45 equals 84. Ok, very good. Thank you, Aura. Next, number two. Who wants to help me with number two? ¿Quién me ayuda? Number two. 80. ¿Ah? Aquí está el número. Digan los números completos. Hagan la operación.
27. Plus 53 is 80. Very good. Excellent. Good job. Okay, number three. Who wants to do number three? 35 is 58. Very good. Number four. Yo la voy a hacer. Uy, baja el micrófono un poquito. Ok, dale. ¿Me escucha? Ah, sí, mucho mejor. Ronnie, okay. Gracias, Ronnie. 45 plus 54. No. No, ese número no es 54. Oh, lo siento. 14. Yes, very good, very good. 59. Very good. Thank you, Ronnie. Okay, next. Who wants to do the next one? 66. Plus 22. 78. Very good. Thank you. Okay. Apaguen los micrófonos, por favor. Solo la persona que está respondiendo. Apaguen los micrófonos, por favor. Solo la persona que está respondiendo. Ok, permíteme. Gracias, compañero. Gracias. Es por reducir un poco el sonido, ¿verdad? Si no, no nos vamos a entender. Ok, next. ¿Quién quiere ser el siguiente? Next. Yo. Yes, go. 82. More. Plus. 13. Plus. 13. Sí, solamente el signo. El signo decimos plus. Plus. Ok. 82 plus 13. 95. Very good. Excellent. Next. Who wants to do the next? 89 plus 11 is 100. Very good. Excellent. Next. Who wants to do the next one? 72 plus 88, 90. This number, repeat this number. 18. 72 plus 18 is? 72 plus 18 is 19. 90. Is 90. 90. Very good. Just lo voy a escribir. 90. Este sería 90, right? Pero este sería 19. Do you see the difference, right? Okay. 19. Ah, perdón, se me olvidó la N al final aquí. 19. All right. Very good. Very good. Excellent. The next one. Who wants to do the next one? Okay. Gerardo Barrera. Help me. Ayúdeme. Help me. Hello. Which one? This one, Gerardo. This one. Este. 13 plus 66 is 79. Very good. Excellent. Good job. And the last one, Lisette Mesa, help me with this one. Hello, teacher. The last one. 32
62 plus, no, 62, no. Ah, perdón, es 52. Y es 84. 84. Okay. 84. Very good. Excellent. Okay, so okay. ¿Cómo se sienten con los números? All right. Si no se sienten fluidos, good. Entonces pueden ver los videos otra vez. El video solamente es el que dice numbers, okay? El acceso a la lista de reproducción de YouTube está en el correo que les mandaron con los detalles de curso. Hay un enlace que dice YouTube, dele clic y ahí van a ver todos los videos de las clases. ¿Ok? Y ahí van por título según tema. Les recomiendo ver los de los números si todavía no se sienten muy cómodos. Ok, let's go to the next review, the next topic. La semana pasada aprendimos los demostrativos. This and that, these and those. Okay? So, está bien fácil. Se dividen en singular y plural. Okay? Si algo está cerca, near, ¿verdad? Aprendimos que la palabra near significa cerca o en mi posesión. This. Si está lejos, entonces sería that. Okay. Si los objetos son plurales, entonces uso el verb to be. These, si están cerca, si están en mi posesión, these. Si están lejos, those. Right? So, hagamos un ejemplo. Yo tengo aquí un lápiz. This is my pencil. Está en mi posesión. Lo tengo en mis manos. This is my pencil. Pero si lo pongo en la mesa por allá, that is my pencil. That is my pencil. Okay. Digamos que tengo dos. Si los tengo en mi posesión, plural, these are my pencils. Quiero que noten que uso el verb to be are. These are my pencils. Okay. Si está lejos, estos dos lápices están lejos en una mesa por allá. Those are my pencils. Those are my pencils. Okay. ¿Pregunta? Questions? All right. Hold on. Let me show you a different example. Les voy a dar una presentación rapidita sobre esto. Veamos estos. All right, very good. So, demonstrators. This and that. Singular. Right? Que tienen en común que son singular. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Near. Quiere decir cerca. This is my pencil. Far. Quiere decir lejos. That is my pencil. Okay. Very good. Hagamos un ejemplo. Aquí está. Esta Coca-Cola es mía, right? This soda, right? La tengo en mi posesión o está bien cerca. Que hasta la puedo tocar, right? This is my soda. This is my soda. Okay? Pero si está lejos por allá, that is my soda. Okay? ¿Pregunta? Questions? Okay. Tengo una pregunta. Ajá. Siempre el verbo to be varía según la el this o el that. Sí, varía según. O sea, acuérdense que el verb to be, en este contexto vamos a usar is or are. Okay. Is es singular.
Entonces, como estos objetos son singular, aquí en este caso voy a usar el verb to be singular. Okay. En el otro, los otros, van, voy a usar el are. En lo que vamos a ver ahorita. Teacher, I have a question. Ajá. Esto aplica para, por ejemplo, personas, es decir, this is my family, this is yes. my brother. También. Mm-hmm. Okay. Correct. This is my sister. Si, la, si tu hermana, por ejemplo, quiero presentar a mi hermana, this is my sister. Si ella está aquí, a la par mía, cerca, this. Pero si ella está leja, lejos allá, that is my sister. Lo mismo. Okay? Very good. These and those. Right? ¿Qué tienen en común? Plural. Plural. ¿Qué tienen diferencia? This, near. Cuando algo está cerca. For example, these are my pencils. These are my pencils. Far, cuando están lejos. Those are my pencils. Those are my pencils. Okay? ¿Pregunta? Okay. Example. Apples. Let's talk about the apples here. This is an apple. La puedo tocar. Puedo tocar la manzana. O está en mis manos. This is an apple. Okay. Si está lejos, that is an apple. Okay. Plural. Si están cerca, these are apples. Perdón. Y le pongo una S en apples. Para demostrar que es, plural, es singular. These are apples. Y si están lejos de mí, those are apples. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Question? Ok, so let's, we're going to do an activity, right? La primera actividad que vamos a hacer is going to be demonstrating, right? So, vamos a dividirnos en grupos y ustedes van a presentar con sus compañeros, ok? So, si pueden, para esta actividad, prendan su cámara. Okay. For example, miren lo que tienen a su alrededor, aquí al lado de su computadora, de su teléfono. ¿Qué tienen alrededor? Busquen algunas cosas y las van a presentar. For example, these are my pencils. This is my cell phone. Si está lejos el teléfono por allá, that is my cell phone. Okay. ¿Qué más? Glasses, lentes. These are my glasses. Están lejos por allá. Those are my glasses. Ok. So, traten de buscar, traten de presentar varias cosas que tienen a su alrededor. Prendan la cámara, no tengan pena. Es para que sus compañeros puedan aprender con ustedes. Ok, no tengan pena. Prendan la cámara. Let's go to groups. Let me see. Vamos a hacer grupos de dos. Lo que se pueda. Ok. Casi todos los grupos van a tener dos, solo en excepción de un grupo. All right. ¿Listos? Les va a caer el mensaje aquí en Zoom para invitarlos al grupo. Ok. Acepten la invitación, por favor.
No sé si me equivoqué. Digamos, does is my control. ¿Ya? Y cuando están lejos. Ajá. Ya. Y does are my controls. Cuando están lejos, ¿verdad? Ya. Digamos, this, cuando están cerca es en singular. This is control. Y this is my control. Okay. That I are my control. Those are my control. Are my controls. Yes. Very good. Okay. Very good. Okay. Thank you. This is my hair brush. That is my TV. Those are my notebooks. Okay. Falta dos. Okay, come on. These are my pencils. Y si están lejos, those are my pencils. Those are my control. Okay. Okay, very good. ¿Qué más sigue, Andy? Mi cámara no funciona, así que lo siento. Okay. This is my cell phone. Ahora está lejos. That is my cell phone. This is my t-shirt. That is my t-shirt. These are my cell phones. Those are my cell phones también. This is my... Those are my cell phones. Those. This is my notebook. Yes. That is my TV. These are my shoes. Very good. Good job. That's my TV. This television. This is my television. Box. No se le ve muy bien, Aurora. Creo que está moviendo la cámara muy rápido. No se le ve muy bien. Pero trate de hacer la parte comunicativa. Está bien. Those are books. Vaya ahora usted. Oh yeah. I go. Really? This is my cell phone. This is my pencil. This is a cup. I drink coffee. Vamos a ver. This is my rule. Okay. Hello, Silvia.
¿Qué? ¿Se fue su compañero? I ran along. Sí. Creo que el problema fue que se quedó sin conexión. Ah, ok. Me quedé esperándolo un ratito, pero no sé qué habrá pasado. Ah, ok, no hay problema. Entonces, ¿lista para presentar? Ok. Ok. Sí. Tell me. Entonces, preséntelo conmigo. No, tell me. What do you have? Pueden ser 5 ejemplos. Podrían ser en ese momento. No, está bien. Anything. Ok. Dad. No. Es, en plural. Es, these. These are my headphones. Yes, correct. This is my mouse. Yes. This is my cell phone. These are my glasses. Yes. This is my notebook. Mm-hmm. This is my my glass. Those are my book. Those are my books. Porque están only my books. Ajá, póngale una S al final. Ajá, books. My books. Sí. Okay. Los ejemplos que había preparado. Good. Okay, very good. Okay. Do you have any questions about that section? No. Okay. A veces me cuesta un poco cuando me quedo, singular or plural, pero trato de ubicarme. Okay, very good, no problem. So, puedes practicar así durante la casa, like you're there, you can practice. This is my table, this is my TV. Right? That is my TV. This is in singular. This is a plural. Me sacó del chat. Okay, disculpe Silvia, que estaba ya cerrando los grupos. Sí. Ya estaban. Okay. All right, very good. ¿Pudieron presentar? Sí. Okay. Yes. ¿Alguna pregunta? Question for that activity? Okay. Very good. So now let me go to the back to the guía, to the guy, the job aid. Let's go back here and I'm going to go ahead and present. So for right now, a no sea que tienen pregunta, lo voy a poner en mute a todos. Pero si alguien tiene una pregunta, no tenga pena, puede preguntar. Okay, puede levantar la mano, puede interrumpirme, está bien. All right, very good. So vamos a aprender diferentes estructuras. Vamos a aprender como 4 o 5 diferentes estructuras. El verb to be, les dije que era bastante importante. Ya lo van a ver por qué. Positive, voy a hacer afirmaciones positivas. I am a doctor. Right? I am a doctor. She is my sister. They are English students. Ok, aquí estoy haciendo afirmaciones. Voy a usar subject, verb to be, and complement. I am a doctor. Ok. Now, voy a hacer afirmaciones, pero en negativo. I am not a doctor. Subject, verb to be. Solo que aquí voy a poner el negativo en medio de estos dos. En medio del verb to be y el complement. I am not a doctor. She is not my sister. They are not English students. Okay. And now I'm going to do yes or no questions. Okay. Ahora voy a hacer preguntas con el verb to be. All right. So voy a hacer un cambio. Voy a poner el verb to be, lo voy a poner al inicio. Aquí está el verb to be. Lo voy a poner acá. Aquí está el sujeto. Lo voy a cruzar acá. Okay. Are you a student?
Is she your sister? Are they English students? Okay. So, ¿cómo pregunto? Inicio con el verb to be. No, no es como las afirmaciones donde el verb to be va después del sujeto. Para preguntas va antes, va al inicio. Okay. ¿Algunas preguntas? ¿Hasta acá? Okay. Entonces, ¿cómo respondo esa pregunta? Yes or no questions. ¿Cómo respondo? Lo voy a responder de esta forma. Por ejemplo, voy a poner mi afirmación, sea sí o no. Después el sujeto y después el verb to be. Después el negativo o complemento. For example, digamos que se me pregunta, are you an English student? ¿Usted estudia inglés o es un estudiante de inglés? Voy a responder con sí. Yes, I am. Okay. Si me preguntan, ¿usted está estudiando portugués? Are you a Portuguese student? No, I am not. El negativo va al final. No, I am not. Okay. Are they English students? Yes, they are. Y puedo agregar un complemento. Students. Yes, they are students. O puedo hablar en negativo. No, they are not students. No, they are not students. Puedo parar aquí y decir simplemente no, they are not. Y puedo parar aquí. Pero también está, no está mal decir también no, they are not students. Y terminar con el complemento. Las dos formas están bien. Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿Questions? Questions. Si tienen preguntas, solo abran el micrófono, pueden preguntar. Questions. Hasta acá. Okay. Pregunten porque ahorita lo vamos a usar. Vamos a hacer una pregunta. Podría preguntar en negativo, sí, sí, también. ¿No sos estudiante? Yes, sí, pero no se entiende muy bien. Sí, sí, es parte de una, es una estructura válida, pero casi no se usa. Are you not an English student? Entonces lo pondría aquí. Are you not an English student? No. Como en español lo ocupamos habitualmente. ¿No sos vos el que hacía no sé qué? Sí, pero no es... Bueno, sí. No, no mucho. Sí, sí, pero en inglés no mucho. Es un poco raro. Suena bastante raro. Okay. Sí, preguntas negativas es una estructura válida, pero casi no se usa. Is she not your sister? Es lo mismo que decir, is she your sister? Es más fácil decir, is she your sister? All right. So, sí, es válido, pero casi no se usa. Ok, very good. So, aquí está mi respuesta, right? Hay una cuarta estructura que vamos a aprender, que es WH plus the verb to be. Preguntas abiertas. Es decir, estas son preguntas cerradas. Yes or no questions. Estas son preguntas cerradas, ¿verdad? Estas solamente las puedo responder con un sí o no, más mi sujeto y complemento. So, esta es una yes or no question. Okay. Pero la que sigue, estas tienen que ser contestadas con información. Son abiertas. No puedo responder un sí o no aquí. For example, ¿cuáles son mis palabras WH questions? ¿Cuáles son las palabras que normalmente usamos así como WH? No sé si ustedes tal vez las han escuchado antes. What sería una. What quiere decir qué. When quiere decir cuándo. Where. Estoy hablando de un lugar específico. Where. ¿Dónde? Why, puede ser otra. Quiere decir por qué, why. How, cómo. Okay. Which. Uh-huh. Which también. Uh-huh. Which es cuando estoy eligiendo entre dos cosas. Okay.
Very good. Who? ¿Quién? Who? Okay. Very good. So estas son las más comunes que usamos, right? Las que se usan más serían estas. Okay. What, when, where? All right. Very good. So let's do a question. Quiero preguntarle a una persona cuál es su nombre. What is your name? So, voy a usar WH. Después el verb to be. Inmediatamente uso el verb to be después de la WH word. What is your name? Okay. Where are you from? ¿De dónde sos? Where are you from? Okay. What is your profession? Okay. Very good. Entonces aquí tengo que dar información, ¿verdad? No puedo responder con un sí o un no. ¿Preguntas hasta acá? Question. What dijiste sería cuál, ¿verdad? Pero cuando explicaste anteriormente dijiste qué. Aplica para los dos. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Ah, sí, okay. Es que no la puedes, algunas no las vas a poder traducir literalmente. Por ejemplo, para pedirle la edad a una persona, yo quiero saber la edad de esa persona. En inglés sería, how old are you? How old are you? Okay. Esta es la forma correcta de pedir la edad de una persona en inglés. Okay. Pero si tú tratas de traducir esto en español, no sale. How es cómo. ¿Cuánto viejo eres tú? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces no siempre vas a poder traducir todo literalmente. So tengan cuidado con un poquito con eso. Okay. So, para preguntarle la edad a una persona correctamente en inglés sería how old are you? All right. Otro error que he visto aquí, que algunas personas preguntan, how many years do you have? Okay. Eso es incorrecto en cuanto a averiguar la edad de una persona en inglés. La forma correcta sería, how old are you? Okay. All right. So, sí, en algunas cosas no las vas a poder traducir literalmente. Okay. All right. So, regresando a la estructura, WH, verb to be, y el subject y el complement. What is your name? Where are you from? What is your profession? Okay. La importancia de estas preguntas es que me van a dar información. All right, so, vamos a hacer tres actividades tengo aquí, a ver si nos da tiempo. So, la primera actividad es la siguiente. Hay unas preguntas de donde ustedes pueden preguntarse uno al otro, responder. Ok, algunas van a responder con sí o no, otras van a responder con información. Are you a French student? ¿Estás estudiando francés tú como segundo idioma? Are you a French student? No, I am not. O no sé, tal vez alguien aquí sí está estudiando inglés también, al mismo tiempo que está estudiando, perdón, francés, al mismo tiempo que está estudiando inglés. Pero si tú no estás estudiando francés, no, I am not. Okay. Are you an English student? ¿Cómo respondería? Are you an English student? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Hay varias formas, puede ser corta o puede ser un poquito más larga. Yes, I am. ¿Está bien? O puedo usar un complemento también. Yes, I am. ¿Qué? Yes, I am. English student. English student. Very good. Yes, I am an English student. Que sería la forma larga de responder. Puedo responder corto o largo. Ok. So, van a discutir estas preguntas. Tomen turno haciendo las preguntas.
y respondiendo. Después tengo aquí un perfil que tengo que llenar, pero va a ser de mi compañero, no va a ser mío, ¿verdad? No va a ser la información mía, sino yo quiero averiguar esta información de mi compañero o mi compañera. Entonces yo voy a preguntar lo siguiente. Aquí están algunos ejemplos de preguntas. Para averiguar el nombre, no le voy a decir name. No, le voy a decir, what is your name? Okay. Para averiguar dónde nació, no le voy a decir, hey, birthplace. No, what is your birthplace? Or you can say, where were you born? All right. ¿Dónde vive la persona? Where do you live? Where you born? Okay. Your age, la edad de la persona. Voy a preguntar, how old are you? Etc. Right. So aquí hay unos ejemplos. ¿Cómo pueden preguntar? La cosa es que tienen que encontrar esa información de otra persona, no de ustedes. ¿Okay? So aquí hay una actividad comunicativa. Después voy a escribir 5 oraciones de lo que averigüé sobre mi compañero. ¿Okay? ¿Listos? Tenemos 15 minutos. Tratemos de hacer las actividades ahí. So, traten de, bueno, si no les da tiempo, yo entiendo, pues al final ustedes pueden hacer esto por así como tarea extra, pero traten de terminar dentro del tiempo. All right, very good. Let's go to groups, okay? Vamos a los grupos. Quiero ver, ¿alguien no pudo ingresar a los grupos anteriormente, en las actividades anteriores? En la sesión de grupos anteriores. ¿Alguien tuvo problemas? Ok. En anterior tuve problemas, me sacó. Igual tuve que entrar, pero okay. No estoy diciendo que Zoom no tiene errores, ¿verdad? Como cualquier plataforma puede tener sus errores, pero 99% del tiempo es porque usted perdió la señal de internet. Ok. Recuerden también ingresar a través de la aplicación de Zoom, no ingresar a través del navegador de Google, sino que usen su aplicación de Zoom que ya tienen en el teléfono o que tienen en su computadora. Ok, let's go to groups. Okay. Are you an English student? Yes, I am. Are you from Mexico? Acá es como cerrada siempre, ¿verdad? Sí. No. No, I am not from Mexico. Mexico. Are you from El Salvador? Yes, I am from El Salvador. Are you a doctor?
No, I am not doctor. What is your profession? My profession is asesor, consult, no me recuerdo, asesor de ventas. Sales consultant. Yeah. My profession is as self consulting. Yes, very good. Mm-hmm. Nervousness. Okay. What is your beer play? My beer place is ese es como lugar de nacimiento. Nacimiento. Mm-hmm. Correct. My beer place is Sonsonate. Okay. Very good. Yes. How old okay. are you? My I Hello. Hello. Did you finish the questions? The question, yes, I finished. Okay. Estamos en la actividad de la entrevista. Okay. Mm-hmm. Okay. So. Okay. Sí, mm-hmm. Lizette. Continúa para terminar. Okay. What is your beer place? Where were you born? I born in San Salvador. Mm-hmm. Where do you live? I live in Quetzaltepeque. Yeah. How old are you? I am 42. 42. You can say, cuando estamos dando la edad, you can say 42. Or hay otra forma que puedes decir, I am 42 years old. Okay. Puedes agregar ese. 42 years old. Ajá, puedes agregar ese years old. Puedes agregar algo como respuesta, teacher. ¿Mande? Eso se puede agregar como una respuesta. Ajá, I am 35 years old. I am. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. I am 42 years old. Mm-hmm. Yeah. Okay. What is your occupation? I am a teacher. Teacher. I am a teacher. Yes. Very yes, good. I am a teacher. Okay. Ahora comienzo yo. What is your name? Ah, no, perdón. One question. Okay. What are your hobbies? What are your interests? My hobbies are listen to the music. I love your name. My name is Oscar Andino. Okay, what is your beer place? My beer place is San Salvador. Okay, where do you live? I live in San Martin. Okay, how old are you? I am 28 years old. Okay. What is your occupation? My occupation is aquí está. My occupation is claims manager. Place. Claims manager. Claims. Mm-hmm.
Claims es reclamos. Ah, reclamos, manager. Okay. Claims manager. Okay, and finally, what is your hobbies or where are your interests? My hobbies are play guitar. Okay. Do you like playing soccer, watching TV, Netflix, video games? Visit the beach, read books, others and others. Okay. Vaya, entonces ahora sería describir las oraciones, ¿verdad? Okay. Write 5 sentences about your partner. About your partner, right? Recuerden, sobre sus compañeros, no de ustedes, ¿verdad? Sino que información que escucharon, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Where you are? My birthplace, San Salvador. How old are you? 29. My hobby. Ah, sí, están abajo. ¿Y qué me dijo? Is to play football. Play football. Play soccer, sería. Ah, soccer. Okay. What is your interest? Interest, for example, do you like going to the beach, playing soccer? Do you like reading, music? Ajá, o sea, es equivalente a hobby, entonces. Ajá, the same, yes. Teacher, se puede preguntar de las dos formas y es lo mismo. Sí, hobbies and interest es bastante similar, right? Intereses. Hobbies es como lo que yo hago como cuando tengo tiempo extra, que algo que me gusta hacer. Algunas personas les gusta video games, otras personas les gusta going to the gym. Y fútbol y soccer, lo mismo. Yeah. Very good, very good. ¿Y where do you live? ¿Cómo lo contestamos? I live in. I live. I live in Santa Tecla. I live in Santa Tecla. Ah, okay. Okay, very good. So the next activity, you have to write 5 sentences about your partner, right? No nos va a quedar tiempo. Ya solo nos faltan 2 minutos, pero lo pueden hacer para homework. Voy a preguntarle a ella porque no. Okay, dele, okay. Vaya, le falta como 1 minuto, dele. Vaya. 1 minuto. What is your name? My name is Evelyn. What is your birthplace? My birthplace is Cabañas. Where do you live? I live in Cojutepeque. How old are you? I am 29. What is your occupation? I am engineer. What are your interests? My interest is listen music. I dibujar, como se dice en inglés. Draw. 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 Pit.
Okay. Excellent. Good job. Very good. Okay, ya vamos a regresar. Bien. Okay, very good. So, les queda de tarea, si quieren hacer esa actividad otra vez, pueden entrevistar a otra persona. Okay. En inglés, algún compañero, algún familiar. Okay. Después pueden escribir 5 oraciones o un parágrafo sobre ellos. Okay. All right. Esta semana vamos a trabajar la sección 2. So ustedes pueden completar la sección 2, van a ver que tiene que ver mucho con este tema. All right, ¿preguntas? Okay. Sí, en mi caso una consulta, teacher. Uh-huh. No es sobre el tema de la clase, sino es uh-huh. en la notificación que nos mandaron, efectivamente se va a correr la clase y vamos a tener clases el viernes. Sí, ese es el plan, ¿verdad? Pero no se sabe cómo. Con esta situación. Okay. Sí. Sí, le consultaba porque yo creo que el viernes tendría un poquito de problemas para conectarme porque como me había programado, la pregunta sería, ¿habría algún inconveniente si por casualidad no me puedo conectar el viernes o me conecto un poquito tarde? No hay problema. Para eso están las clases, ¿verdad? Por eso grabamos las clases. Ustedes pueden simplemente ir a ver el video, no tienen que ver todo el video de una hora, pero sí pueden tocar algunos temas. Este es un apoyo extra para ustedes, ¿verdad? Okay. El tema en la plataforma es yes or no questions y aquí hicimos algunas actividades con eso. Es para aclarar cualquier duda y para que ustedes sigan aprendiendo, ¿verdad? Okay. All right, entonces estamos en comunicación con el tema de la tormenta y pues vamos a ver qué nos dicen, ¿verdad? Porque yo también, yo estoy esperando información igual como ustedes. Okay, very good. So have a good night, okay? Good night. Good night. Good night. Good night. Bye.